used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Yeah.
my body, on my body, like a tattoo. Yeah, yeah. Pues hoy la Plaza Mayor de Torrelavega se ha convertido en una fiesta urbana, en una plaza muy urbana, con todos los ingredientes que ustedes están viendo y que todos tienen un denominador común. Y es David Gutiérrez, que es el organizador de todo ello. David, muy buenas tardes. Buenas tardes. Digo bien, ¿no? Se ha convertido en una plaza muy urbana. Sí, sí, cultura urbana a tope este primer año, a ver qué tal funciona. Y bueno, la idea es continuarlo e ir poco a poco creciendo. De entrada estamos viendo, es la primera de las tres tardes, estamos viendo que la acogida es muy buena. Sí, la verdad que bueno, hay mucha afición, parece que no, pero hay mucha afición de los chavales jóvenes a este tipo de actos y bueno, creemos que va a funcionar muy bien y que va a seguir creciendo en estos años siguientes. Cuéntanos un poco, porque dentro de la organización tienes varias personas dentro de lo que es el grupo. Sí, por un lado hay una empresa que es la que trae todas las pistas de skate y luego hemos mezclado también gente profesional que hay en Cantabria, muy buena, como es el DJ, Luis, la persona que está haciendo los grafitis, personalizando camisetas, los skates, que es Enrique Cintrano, que aunque es de fuera de Madrid, pero lleva años residiendo aquí. Y bueno, hemos intentado hacer cosas con gente local y luego, bueno, las pistas y la gente ya profesional que hace las exhibiciones de bike, de roller y tal, son de fuera, en este caso de Vitoria. David, tú perteneces a MG Producciones, que para los que no lo conozcan, son una parte muy importante de las fiestas porque lleváis los grandes espectáculos por un lado y algunos otros espectáculos de calle. Sí, la verdad que bueno, agradecemos al Ayuntamiento toda la confianza que pone en nosotros año tras año, tanto a nivel de los conciertos, de las grandes producciones, como luego otro tipo de eventos como puede ser este, ¿no? Que está enfocado a la juventud, que muchas veces es difícil encontrar cosas que les motiven y en las cuales participen, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien y nunca mejor dicho. A vosotros por la labor que hacéis también y de comunicación. Y nada, aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias. A vosotros.